Bueno, aquí es donde vive Jason. ¡Jason! ¡Hey! ¡Papi! ¿Cómo estamos, mi rey? ¡Papi! Dios lo bendiga, ¿cómo está, negro? Papi, vengo rápido y furioso y con músicos a bordo. ¡Ay, de puta! Con músicos a bordo, papi. Soy el único Uber que le canta, que le toca y que lo lleva donde quiera, papi. Que me maneja, tengo que le maneja. Papi, ¿dónde necesita ir? Soy su Uber. Papi, tengo que irme ya, weón. Voy para una grabación. ¿Justo ahora? Ya, justo ahora. Listo, papi. Quédeme. Vamos. Todo bien. Papi, ¿cómo ve esta máquina? Chimba esto. Rápido y furioso, y mire, con los muchachos atrás, ¿ah? Sí, bacano, bacano. Papi, tóquele una que lo haga llorar a Jason, de esas que... Tóquele esas que lo ponen a sentimental, que lo pone, mejor dicho... ¡Ay! Uy, ahí se me dio onda y le da a los hombres. ¡Volvemos en tres días! ¡No, el Chucho, véanlo! Yo lo sigo, yo lo sigo. Bueno, papi, nos fuimos. Ahora sí, tóquele una que lo haga llorar. Este es el mejor Uber. Ay, ay, ay. Vamos a poner esta vaina. Hágale, papi, porque después, mejor dicho. Voy a seguir mi vida tirado en la cantina. Porque un amor indigno ya me volvió la cualquiera. Por eso día y noche me verán por las calles. Por comas y más copas de borrachera. Oiga, papi, dígame, dígame una cosa, papi, a lo bien, a lo bien, a lo bien. ¿Cuántas veces se ha enamorado Jason Jiménez? Parce, ¿qué? Por ahí... como tres, cuatro. ¿Tres, cuatro veces? Que me acuerde, sí. ¿Ha llorado alguna vez por alguna mujer? Sí, claro. ¿Sí? Muchas. Muchas. No soy un tipo llorón. Yo creo que usted me conoce que no soy un man así como... frágil y así, pero... pero sí me ha tocado llorar, weón. ¿Qué fue lo más duro de cuando inició? Pues gracias a Dios nosotros estamos contando ya con un apoyo muy grande de tu parte, de la experiencia, de no cometer tantos errores. ¿Pero qué fue lo más difícil de Jason Jiménez a la hora del comienzo? No sé, negro, yo pienso que de las cosas más complicadas es salir a buscar un sueño sin tener bases de nada. O sea, yo no sabía absolutamente nada de nada, huevona. Ni siquiera sabía dónde tomarme una foto. Nada, 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 nada. No sabía que era un estudio de grabación, no sabía que era una nota musical. No sabía cómo se hacía una canción. ¿A los cuántos años componer la primera canción? Como a los 16 años. ¿Empezaste a cacharrear, a decir, no, venga, yo creo que puedo componer, no, o qué, o te llegó la idea? No, no, yo nunca pensé que yo iba a ser cantante, nunca estaba dentro de mi cabeza eso, no estaba dentro de mi mente, eso no es algo que yo anhelaba. Ok. No, nació, la música en mí nació como, de un momento a otro, desde niño empezó a cantar y me llamaba la atención y me gustaba cantar. Salude, mire, lo están saludando los fans. Hey, ¿qué están, parceros? Parce, la música a mí me llegó como una salvación a todo lo que estaba viviendo, a todo lo que estaba pasando. Entonces, bueno, así fue y ya cuando menos pensé me metí tanto en el cuento que resulté cantando. Qué bendición de Dios. ¿Pero la primera canción la hizo despechado o a la vida? No, o... despechado, despechado a la verga, como dicen en ¿despechado? ¡A la madre! Estaba enamorado. Estaba allá hay enamorado. De una pelada del colegio. De una muchacha del colegio. ¿De Manzanares? No, acá en Bogotá. Ah, aquí en Bogotá. Es que hay algo que la gente no entiende y es que yo salí de Manzanares a los 13 años. Ok. Y entré a los 14 años a Corabastos y trabajé hasta los 19. Entonces trabajé después 5 años. En Corabastos. Y mucha gente cree que yo me hice artista en Manzanares. Yo me hice
comencé a cantar en Manzanares, pero me hice artista en Bogotá. Ok. Allá era el niño que cantaba y ganaba todos los concursos y toda esa vuelta. Todos los concursos de canto. Ajá. Papi, ¿para dónde? De derecho. Izquierda, derecha. No, que está en rojo. Oiga, papi, vamos a hablar un poquitico. Para los que no sabían, quiero contarles que cuando nace toda esta idea de Justo Ahora, a mí me hace reír mucho porque es increíble, yo se lo digo a todo el mundo, la retentiva. ¿Cuántas veces escuchas una canción para aprendérsela? Parce, cuando a mí me gusta una canción, se me aprende sola. Sola, se me va la mente sola, weón. O sea, eso... Y eso fue de toda la vida, desde niño, ya. Yo no sé, weón, eso es mierda. Ya. No sé, eso... Así era. O sea, eso fue como se me desarrolló a mí ese talento. De hecho, en Manzanares, pues yo toda mi vida he vivido en una cantina. Mi mamá toda la vida tuvo cantina, entonces yo crecí en un bar. Ok. Y yo me sé música de toda la vida, o sea, de... de diango, corridos, baladas, vallenatos, salsa popular, no sé ni cuántas canciones me sé. Es impresionante porque cuando empezó todo esto de Justo Ahora, yo le estaba cantando nada más como el inicio que teníamos en ese momento, y yo se la cantaba y se la cantaba y se la cantaba, y usted estaba en su pasión en el caballo, y yo dije, ¿será que no me está colocando cuidado? Y cuando usted agarra en ese momento y me para, la sorpresa mía era que usted estaba montando caballo, pero estaba escuchándome. O sea, usted me estaba escuchando en ese momento todo lo que yo estaba cantando, o sea, la melodía, todo. Yo pensé que usted estaba montando caballo y no me estaba colocando cuidado, pero cuando usted me hace la mano así y me dice, ¡ey! Espérate un momentico. Empecé a improvisar. Y empezó a improvisar. Y la gente empieza a preguntar por esa canción y si yo improvisé, eso no estaba. Y cuando sale Justo Ahora que me cogiste pelado, ya mierda salió así de locura, pero es... Yo escribo muy fácil, para la gloria de Dios, porque yo escribo con mucha naturalidad. Sí. Lo que se me viene a la cabeza es lo que digo, es como lo que expreso. Y eso es lo que más funciona. Realmente la gente, hoy en día la música que es obligada, esa música como que es forzada, esa música no se mete. No se mete, sí. Esa música no se mete. Incluso cuando sentamos a terminarla, el pelado tuvo que quedar, o sea, él me cogiste pelado, tuvo que quedar ahí porque fue como lo que representa al pueblo, representa sí, uno, a todos lados. Cuando una canción se pega de esa manera, con ese tipo de léxico, no hay nada que hacer, uno tiene que dejarla como está. ¿Cómo porque está? Quiere decir que así fue como gustó. Así fue como le gustó a la gente. Yo todavía estoy buscando a la muchacha que grabó ese video y que lo etiquetó usted y que usted le dio repos. ¿Qué pasó en el momento en que usted le da repos a esa canción de Justo Ahora? A ese momento que usted agarra a improvisar con la melodía que yo le había hecho en ese momento. No, pues yo pienso que se volvió viral. Esa vaina se fue por redes, se fue a estados de WhatsApp. Sí, impresionante. Lástima todo lo que pasó porque era una canción que la gente merecía tener antes. Desde jazz, claro. Pero, parce, no era el momento. Es como si se hubiera quemado una casa y uno hablándole a otro, ay, compremos un jarrón para la casa. No es el momento, huevón. Así veo yo la canción, exactamente igual. Como si se hubiera quemado una casa y usted y yo hablando de comprar jarrones para la casa. No tiene una lógica. Yo pienso que se le dio el tiempo prudente para que la humanidad avanzara. Para todo el problema. Para que entendiéramos el tema de una pandemia, para que empezáramos a sobrevivir como humanidad ante la pandemia. Y bueno, bendito Dios que salimos bien librados y aquí vamos. Ah, no, derecho entonces. ¿Derecho? Sí, derecho. Bendito Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y para los que no saben, la canción la terminamos en Villao. O sea, empieza todo y nos fuimos a la finca de Jason. En pandemia, ¿no? En pandemia. Nos fuimos a la finca de Jason a terminar esta canción. Yo tenía una estructura. ¿Y sabe qué, Jason? Yo nunca en mi vida había hecho esos cambios en las canciones de cuando va con el viaje, pausarla y volverla a arrancar con todos los hierros. O sea, esa idea fue matadora en esa canción. O sea, la gente siente ahí como ese sentimiento, ahí donde se aferran, pero después donde agarran la fuerza en ese pedazo. Y de verdad que, papi, lo quiero felicitar y lo admiro en ese sentimiento que le impregnó a la canción. Yo no sé, porque a mí se me facilita tanto hacer coros pegajosos. Yo pienso que es por lo que te digo, que yo nací en una cantina. O sea, la gente... Tengo el oído comercial muy desarrollado, gracias a mi Dios.
y siempre se me dan las cositas, ¿sabes? No, eso es talento, eso es don. Eso es don de Dios, eso es definitivamente. Papi, obviamente, usted también escribe mucho. Oye, no, qué aparatazo, ¿no? Mire, esto tiene nitrógeno y todo. Es que este carro, si lo pasamos de 2000 revoluciones, automáticamente se dispara eso. Por eso es que nos toca irnos despacio, porque donde esto se nos vaya, como usted dice... ¿Y esta palanca para qué es? Esta es palanca para poder, es como el... para poder meter los cambios. ¿Quiere probar la segunda revolución para no, cómo... No, me asuste. Hoy es una realidad, la terminamos en Villavicencio y le tenemos video, le tenemos todo. De verdad que estamos muy contentos. Es la canción, y escúchame, sin querer queriendo, usted lo dijo en la canción, esta es la que estaban esperando. La que estaban esperando. Es sin querer o queriendo. Muchachos, ¿se la sabe o no se la sabe? Y justo ahora que me cogiste pelado con mis amigos parria, ahora me vienes a buscar, ya no me importa. Y justo ahora que de ti ya me olvidaba, por ti nadie preguntaba, te apareces en mi historia. A mí ya me contaron que te vieron, que te pillaron con otro en la mano. Está muy suave ese fulano. Venga, papi, eso así, eso es suave, es como decir que está como... ¿Como locancia? ¿O como regular o como loca? Como regular. Como regular. Regular tirando a maluco. O loca. O las dos. No, regular. Suave, o sea, como que no da la talla. Eso, está muy buena. El video, wow. Yo me acuerdo, tengo una anécdota con ese video, porque cuando le entregamos el video al productor, a mi primo Juan Pablo, pues obviamente, usted me dijo, si queda bien sale, si no, nada. Le dimos la confianza, así como usted le está dando la confianza a muchos artistas, a André, a Paulina, a Ciro Quiñones, y está creyendo en ellos. Yo vengo de la misma creencia suya, porque usted me lo ha inculcado, de creer en las personas, no, y darle la oportunidad de cambiarle la vida. Y bueno, creo que respondió muy bien el video, ¿no? Con Juan Pablo, y hicimos, sí, un video. Bueno, ¿para qué? Es que a mí la parte audiovisual me preocupa mucho. Que acelere. A mí la parte audiovisual me preocupa mucho, marica, porque desde que yo no era nada musicalmente, siempre trataba a Huipilas con una mola. Fue puta, estos son los retrovisores. Es que voy poniéndole cuidado a usted, papi. Voy mirándolo a usted. No, pero atrás viene una mula del tamaño de... Yo siempre me he caracterizado por hacer buenos videos. Claro. Entonces, no quería desmayar en ese sentido, por eso pues tratábamos de que fuera un buen productor, veo. No, mira, y le digo algo, o sea, eso fue, y valoro y admiro y le doy las gracias por el esfuerzo, porque usted estaba recién operado. Estaba recién operado en ese momento. Me acuerdo tanto. La próstata. Me acaba de operar. ¿Alargamiento de qué fue que se hizo? No, me tocó cortarme un poquito. Ah, fue al revés, cortar. Estaba maltratando. Estaba. Bueno, yo para qué, yo le echo mi pollo al que sea. Yo lo juego, yo mi gallo lo echo ahí a jugarle. Apuesto lo que sea, mi gallo. Bobar. Oiga. Y usted operado y todo, hizo ese esfuerzo de grabar ese video y en la noche cantó, que fue lo más duro. Grabamos todo el día y en la noche, y el resultado del video, todo el que ha visto el video, le ha encantado ese video. De verdad que justo ahora tiene un video impecable, una letra impecable. Creo que Dios nos unió para hacer historia en esta canción y para cambiarle la vida a usted, a los seres humanos. Esa visión suya... ¿Cómo hace, marica, usted, de verdad, para compartir, para repartir su tiempo? Cuando está en Estados Unidos, mañana está en México, mañana está en Colombia. ¿Qué toma? ¿Qué hace? ¿Qué hace, marica? O sea, díganos desde ya para prepararnos. Negro, lo que más le da a uno energía en la vida es saber que uno está haciendo las cosas bien. Que uno va por el camino que es. Cuando tú sabes que estás de Dios, de la mano de Dios, que estás por el camino que es, automáticamente tú te metes eso en la cabeza. Claro. Eso va en la cabeza, eso genera confianza. Y yo soy un tipo incansable, bueno, yo trabajo todos los días trabajo.
hay veces que voto la grupa, como digo yo, como decimos en mi pueblo, y me emborracho 2 días. Merecido. Ya me alejo de todo. Usted sabe que yo no contesto, yo no, ya. Se murió para el mundo. Eso pasa muy pocas veces, pero cuando pasa, hasta el mismo equipo de trabajo entiende que no, el man está, ya, se saturó. Vuelvo al tercer día y comienzo otra vez a darle 4 o 5 meses de seguido. Y eso ha sido parte fundamental del por qué me he podido mantener, güey. ¿Cómo se visualiza Jason, marica, en 5 años? No sé, güey. ¿Qué sueñas? Estamos haciendo, yo quiero ser grande. No, grande es porque ya mide un 80 y qué. Sí, pero es que soy un hombre de ambiciones muy grande. Entonces, yo quiero llenar un estadio en México, cosas así, en Estados Unidos. Todo lo que hemos hecho ha sido bonito, ha sido agradable, ha sido... Estás haciendo el trabajo más duro. Memorable, sí. Más duro porque cuando tú abras la brecha, muchos iremos ya detrás porque ya creen en Colombia. Creen en artistas colombianos, pero el trabajo más duro lo estás haciendo en este momento y es de admirar, o sea, todos nosotros debemos cuesta, más bien apoyar. El estar lejos de la familia, el estar lejos de mi casa, todo ese tipo de cosas, cansa mucho, güey. ¿Cuántos hijos quiere tener Jason Jiménez? Yo quiero tener 3 hijos. ¿Tres hijos? Ya tengo 2. ¡Tapotico! Ya tengo 2 niñas, quiero un niño y ya. ¿Cuántas veces quiere intentarlo? No, si intentarlo sí toca muchas. Para que quede bien hecho. Aquí hay otras preguntas. Papi, saluda el del bus. Ya lo saludé. Ya lo saludé. Papi, sí que le meto segunda a esta vaina aquí en Bogotá. A ver qué es la segunda. ¿Lo hago? No, marica. O sea, mire, si le doy la tarea a usted, nada más usted haga esto para que vea que el carro hace así. ¿Verdad? Sí. Mire. ¿Se lo hago? Terminamos en Manzanares, papi, donde le haga eso. Nos salimos, pero por la televisión. Marica, ya puso la ubicación, ¿no? No, no tengo la ubicación. Estos manes van muy relajados aquí para allá y... Papi, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por acá o por allá? Por acá, por acá, por acá, por la derecha. ¿Pues derecho? Papi, ¿cuál es la canción que más le gusta a usted? Que usted diga, marica, esta es la canción que a mí más me gusta de... suya o de otro. Pero que usted diga, esta canción yo no la puedo escuchar porque esta canción, marica, me dan la madre, hueputa. Esta es la canción más hueputa para Jason Jiménez. Marica, tengo muchas, huevón. El hat trick. No, yo diría que... Tiene que haber una que usted diga, ¡guau, gonorrea! No, es que me fascinan muchas, güey. Cañones que me encanten, que me maten. Es historia de los diablitos, ¿no? ¿Historia? De los chiches, ¿cierto? No, es de la historia de Omar Geles. Sí, pero eso lo cantan los chiches. No, eso la canta los diablitos. ¿Los diablitos? Los diablitos. ¿Qué es de los diablitos? Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz. Esa canción la escribió Omar Geles. Omar Geles. Cuando yo conocí a ese huevón, yo le dije, marica, usted me escribió esa canción a mí, o sea, a mí. Es mi canción, güey. Ahorita estábamos hablando con él, ¿no? Comencé a trasnochar desde mi niño, porque desde niño aprendí a trabajar. Canciones brutales. Me tocaba parrandear mis amigos. Esa canción cuando me cogí así fue ahí en borracho. Y está loco por grabar con usted, Omar Geles. Sí. ¿Cómo es la vida? Hay que grabar con el viejo. Otra canción que me guste mucho. Marica, ni tengo ni necesito la mía. Este tema me da muy duro, me fascina, güey, me sube el ánimo, me... Papi, echa un poquito, echa nada más 10 segundos de eso. Cuidado. Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero. Vivo muy bueno sin picarme las de rico. Y me lo conocen por loco y aventurero.
No me interesa demostrar cómo es que vivo. Papi, la saco del estadio. Yo creo que esa canción, en el 2021 ha sido muy buena. Y que todavía no la hemos promocionado radialmente. La canción está ahí, pero no la hemos promocionado radialmente. Yo no sé por qué yo sueño que va a llegar a un diciembre de justo ahora y ni tengo ni necesito... Reventadas. Reventadas con la bendición de Dios, o sea... Marica, sería una chimba. Yo he tratado de ser muy prudente cuando logro éxitos así mamonazos, pero es brutal, weón. Porque yo llegaba a mi casa en Medellín y yo escuchaba 7 veces la canción sonando el tiempo, Aventurero. ¿En diferentes? Sí, en diferentes. Yo ya vi, sí, marica, ¿qué es esto, weón? ¿Qué siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente eso, marica? O sea, eso... Y más cuando la... Hay gente que se endiosa, hay gente que baila, se estalla, se le estalla la pepa porque no lo han vivido. Hay gente que tiene una canción en 4 o 5 semanas de primer lugar a nivel nacional y... No, se me muero. También hay que entender que es que es tan difícil que cuando uno lo logra dice, güey, puta, o sea, áspero. Yo estuve una canción que duró 14 meses número uno. Es más, la semana pasada, hoy... La semana pasada, era la luchar sigue siendo una de las canciones más sonadas de todo el país. La música popular, entonces muy fuerte. Pero no, después de ella llegó el desmadre. No, marica, gracias, te doy mi venganza. Canciones muy fuertes, weón, muy fuertes. Hay que ser muy cementado también en Dios y en bases para no pasar lo que usted dice. Porque hay artistas que pegan una canción y se endiosan. Y eso lo hemos aprendido de ti. En el momento que Dios nos brinde la oportunidad, tenemos un ejemplo vivo que eres tú. Siempre con los pies pero en la tierra. Pero yo no soy perfecto, pero en ese sentido yo estoy muy claro, weón. Yo sé que las oportunidades en la vida vienen y van. El éxito es muy difícil que dure toda la vida. Claro. Y uno, cuando usted deja el camino limpio de su vida, cuando usted baja encuentra menos piedras, weón. Entonces, a mí me ven por la calle bacano, parchado, tomándome un trago, una cerveza, comiendo. Haciendo mercado. Hemos comido en la ciento y pégale chorizo en la calle, ¿de acuerdo? Una vez que íbamos a conocer. Esto es un Dodge Charger. Está reformado. Sí. Corre bastante. Bonita tú. Y lo conocen por loco y aventurero. Marica, ¿sabías tú una cosa, Jason? Eres el único artista que le está cambiando la vida a otros artistas nuevos. Eres el único en la tarea, y estoy hablando de música en general, vallenato, popular, eres el único artista en Colombia que le quiere cambiar la vida a 3 artistas, y eso de verdad, Jason, eso dice mucho que hablar de lo que eres tú como persona. No somos monedita de oro, no eres monedita de oro para caerle a todo el mundo, pero el que no conoce a Jason Jiménez se estrella. O lo que cree o piensa que es que puede la gente ser. La gente, mira, que te voy a enseñar algo, Ciro. La gente juzga a los demás por cómo ellos estarían en esa posición. Entonces la gente juzga a James Rodríguez porque tiene 30 años de millonario, joven, pintoso, y lo juzgan por cómo se vieran ellos en esa posición. Es muy difícil que alguien juzgue algo por cómo, a una persona por cómo es, porque casi nadie lo conoce a uno. Claro. A mí me puede juzgar mi mamá, tú, mi papá, Rafa. ¿Cómo están? Un abrazo, Dios los bendiga. A mí me puede juzgar la gente por ese tipo de cosas que me conocen. Entonces mucha gente ve a Jason Jiménez y dice, puta, está pegado desde el 2012. Hace esto, hace aquello, hace lo otro, le va bien. Ah, ese man debe ser esto. Ese man debe ser aquello. Claro. Ese man debe ser no sé qué, me tiran de vicioso. Yo no meto drogas. Muchas cosas, weón. Y obviamente también hay un tema que tú tienes que tener muy claro, Ciro, y es que todo el que en algún momento te saludó, cuando tú llegas, tú le pasas a deber. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Marica, tú vas por la calle, encontraste una persona que te ve de un perro caliente, te lo comes. Cuando tú te pegas, esa persona va a decir, ah, ese man es mi amigo, ese man es mi parcero, ese man es esto. Pasa viceversa con el que no te quiere. Cuando tú vas por la calle, hay alguien que no le caes bien, tú te pegas, te estallas,
esa persona, ese man es marihuanero, ese man es vicioso, ese man es marica, ese man es... Así no tenga ni puta idea de tú quién eres, va a juzgar por el sentimiento que tiene en su corazón hacia ti. Y eso es mortal. Eso es algo con lo que uno tiene que lidiar toda la vida y con lo que hay que aprender convivir a lidiar. Papi, yo la verdad... Yo en mi caso, tú sabes que yo no le abro la puerta casi a nadie. Yo mantengo en mi casa con los míos y ya. Y sí, casi no tengo muchos amigos. Tengo amigos bacanos que quiero mucho, que la paso chimba con ellos, pero mi vínculo es bien cerrado. Es cerradito, eso es verdad. Bien cerrado. Otra cosa que me pasa ahora es que me llaman, no, que te vamos a regalar una moto, que te vamos a regalar una cadena, cosas así. Y yo siempre respondo, muchas gracias, Dios los bendiga, muy amable. ¿A cambio de qué? Ya ahora es así. Porque, ¿qué me van a cobrar por eso? ¿Qué me van a pedir por eso? ¿Sí me entiendes? Así funciona hasta ahora. Papi, yo a toda esa gente, le hice una canción, Peluche, do menor. Que si tomo y me emborracho, ¿qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno, pa' eso trabaje. Si me ven con novia nueva, yo tengo con qué hacer que se sientan reinas, lo que no hace usted. Que si tomo y me emborracho, ¿qué le importa a usted? Que Marica, si no viajo y visto bueno. Dime. Hace dos días que llegué de viaje, parce, no me salía esa canción de la cabeza, güey. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque yo decía, puta, la tengo en la cabeza así, pero ni siquiera la venía escuchando, no la he descargado realmente, pero la canción es buena, la canción me gusta mucho. ¿La venías tú cantando? Sí, marica, se me metió en la cabeza sobre todo el día con ella, así cuando le pegan una canción en la cabeza. La canción es muy real y nos pasa a todos. Mira, nos critican sin conocerme, sin detenerse a preguntar. ¿Cómo me ha tocado en la vida? Va a tener su tranquilidad. Por eso es que no le hago daño a nadie. Soy buen amigo, buen polvo y amante. Pero la, sí, no sé, la gente. Yo. Me bueno, yo no sé, pero pensar. Que si tomo y me emborracho, ¿qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno, pa' eso trabaje. Si lo ven con novia nueva, Jason tiene con qué hacer que se sientan reinas, lo que no hace usted. ¿Qué va a hacer usted cuando tenga 1,000,000,000 en la cuenta? Seguir sus pasos. Invertir. Ayudar al que más lo necesita. Servir. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mi ejemplo más cercano y claro se llama Jason Jiménez. Lo he visto con eso, con menos, y yo sé qué ha hecho usted, y esa es la línea que debemos seguir. ¿Por qué? Para tener tranquilidad, para agradar, para también estar hasta en tranquilidad con Dios y la vida, ¿no? Entonces... Oiga, es fundamental. Mira que yo he conocido tantos artistas, parece que pegan una o dos canciones y ya, se les vuela la pepa, güey, ¿no? Pero... O sea, ¿qué les pasó? Y no, como que, parce, ¿qué les pasó a estos manes, weón? Y bueno. Pepe, la intención es como usted dice, yo creo que usted nos ha mostrado un camino, weón. Y lo acaba de decir, todo en la vida no puede estar arriba, pero, marica, la vida no se sabe qué pase mañana, ¿sí me entiende? No sabemos si mañana podremos seguir cantando, si no, pero estás edificando al futuro, en todo. Mira, yo antes de conocerte no sabía qué era tener entradas, apartamentos, y lo aprendí de ti. O sea, a mí me gusta proyectarme, ¿sabes por qué? Porque cumplir sueños es una chimba. Entonces, cuando tú ya coges un estilo de vida donde empiezas a crecer y te gusta ser inquieto, hay dos formas de pensar, o como artista o como empresario.